El mar, la mar. El mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? En sueños la marejada me tira del corazón. Sé lo que quisiste llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Gimiendo por ver el mar. Un marinerito en tierra, hice al aire este lamento. Ay, mi blusa marinera, siempre me la infla el viento. Ahora, os puedo hacer las caballas aquello, La verdad que no sé cómo agradecer a todos los compañeros que hayan llegado, que hayan venido, que hayan estado y que hayan compartido conmigo estos momentos. Siempre había soñado el poder tenerlos aquí a todos y un sueño más se ha cumplido. Pero me faltó una cosa. Me faltó contarles el arte como lo vive un marinero. Y para eso he venido hoy. Para que vean lo que no pudieron ver ese día. Venga para arriba. Siempre comparo la almadraba con un cortijo, el cortijo del mar. Mitad marineros, pescadores, mitad camperos, pastores, de los rediles a las redes, del chillerío a los mudos coletazos, del capataz al capitán, de la matanza al ronqueo, de la caña de lomo a la mojama, de la carrillera a la facera. Siempre sudor, sangre y sufrimiento. A veces euforias y cánticos, subsistencia y devoción, mitos y ritos que mantienen al gaditano con el alma partida. ¿Y el pescado no lo ha visto usted de pasarse por ningún lado? El pescado está muerto, Antonio, no nos ha dejado ni reconocerlo. El pescado ha venido delante del arte. Lo que hemos tenido aquí era lo que yo no sé si el pescado ha cortado antes. Y aquí, con la cacha de tierra, he escuchado un tiro. Ahí lo que hay para coger 35 o 40 pescados, no hay más. Y aquí delante venían más pescados. Aquí delante nosotros hemos traído más aquí. Ahora no te puedo decir la cantidad porque no me ha dejado coral. Dale un repaso ahí. El arte puede meter porque aquí ni nada. Venga, pues mira, vamos. Ahora mira, ve. Vámonos. Ahora para arriba ligero, hombre. Tú que viene para arriba, vámonos, que tú que viene. Vámonos, vamos a darle cojones. Ahora para arriba que está mal. Venga, vamos a darle cojones.
Hombres de mar, sin lazos que te aten, pero al mar no dejarás. Hermosa Trinidad que da paz, cielo, hombre y mar. Hermosa pero muchas veces sufrida, porque el hombre es para la tierra y tú conquistas el mar. Me reivindico, y lo digo, yo. No quiero decir que todos piensan como yo, pero apostolo la almadraba. Las cosas no son como parecen, ni todo es tan fácil como veis. No sé dónde llegaremos, no sé el tiempo que durará, pero son 30 siglos de sostenibilidad. Algunos no nos rendiremos nunca. Quizás hayamos perdido alguna batalla, pero ganaremos la guerra o moriremos en el intento. Todavía podemos ser héroes, aunque sea por un solo día, y evitar así el exterminio del atún. Desde aquí, reivindicando un arte que cuida al atún. Hay otras artes que son muy malas artes y que hacen mucho, mucho daño. Para la gente que vive de ella, la almadraba es una religión cuyo mandamiento único es bien simple. Amarás al atún rojo, sobre todas las cosas. Te entregas